Hi, Yanya. Good evening. Tengo que avanzar porque... Hello, hello, Daniela. Hello. Hello, Miss. Okay. We are going to start in 2 minutes. 2 minutos iniciamos. Okay, so we are going to start with the class, with the lesson. Welcome, Daniela, Geraldina, Ruth, Dania, and Walter. How are you? How is everything? I am fine. Okay. I'm fine, Miss. Nice to see you. Nice to hear you. Okay, glad to know that. Gusten saber eso. Me gusta. Bien. Okay, first I want to show you your completion course. Les quiero mostrar su reporte acá. Okay, we are working on unit number 4. Estamos en la 4 ya. Así que vamos bien. Aquí estamos ahorita. Noten si en algún momento no se les ha guardado su progreso, pero la mayoría solo me ha trabajado la unidad número 1. Así que necesito, por favor, please, I need you to get into the platform and work on it today.
Okay, ahora es necesario que sigamos trabajando hoy porque vamos un poco atrás. Okay, el midterm lo tenemos ya programado para esta próxima semana, así que por favor tratemos de avanzar. ¿Sí? No sé si han tenido algún problema. ¿No? Me. Ok, dígame. Alguien me dijo Miss ahí, por ahí. Miss, I have some problems because in the unit 3, the platform is not recording my voice. Didn't record your voice. Mm, okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah, bueno. I'm going to check it out that. Voy a revisarlo, okay? I'm going to check that. Voy a revisar. Y pues luego le menciono porque vamos a ver. Your last name? Tu apellido? Guerra, Walter. Guerra, yeah. Yes, you only have the 87% in this unit. Creo que eso es lo que no le puedo grabar. Bueno, voy a revisar entonces. Okay. Someone else? ¿Alguien más? Have you had troubles with the platform? ¿Han tenido problemas? No. ¿Nadie más? Okay. Okay, okay. Yeah. Welcome Emilio, Giovanni and Emilio and Giovanni. Bien. Bien, entonces iniciamos. Y nadie más. Añadir algo. And today I'm going to explain a bit about conditional. That is on unit number 5. Okay, permítanme un momentito. Okay. Ok, estuvimos viendo un poco acerca de este tema hace una semana. And now I'm going to talk about zero, third, or type 1, type 2, and type 3. Okay, and let's start with zero conditional. Okay, each of them are used for different situations. And in the case of zero, it's used to talk about general truth, scientific facts, or things which always happen under certain conditions. And it is formed with the word if at the beginning of the sentence, if. That means see, ya que es una es con condición. If plus simple present structure, comma, we add a comma and then we use the simple present. En este caso, los conditionals o los condicionantes que utilizamos como zero, así son llamados, los utilizamos para hablar o mencionar acerca de verdades generales, también hechos científicos, o algo que ciertamente o seguramente está bajo una condición o está bajo condiciones. ¿Okay? Lo que ha pasado, que siempre pasa, bajo alguna cierta condición.
Y bien, the zero conditional is used to talk about things which are always true. Siempre utilizamos este tipo de condicionantes es porque lo que mencionamos es cierto, es verídico. Y bueno, I have some examples. If you cross an international deadline, the time changes. Ok. Sí, ya sabemos que si nosotros cruzamos la línea internacional, pues sabemos de que la hora cambia. Uno de los que han viajado se han dado cuenta de eso. Eso es una verdad que no va a cambiar. Entonces, sí es acá cuando utilizamos el if. If you cross an international. Y bueno, como menciona acá, utilizamos el presente en este tipo de conditional. Entonces, if you cross, you see? And changes is the same, in the same sentence. Phosphorus burns if you expose it to air. Ok, en este caso, fósforo enciende en llamas, o enciende si se expone al aire, o en el caso de una verdad general, o de algo que querramos mencionar sobre alguna actividad que nosotros queremos, o bueno, no que queremos, sino que hacemos, pero que es cierta, recuerden, podemos utilizar también este conditional. Y yo digo acá, if I wake up early, I go jogging. Ok. Ahora bien, en el caso de go jogging es salir a correr. Entonces, si yo me levanto temprano, voy a correr. Entonces, o por ejemplo, puede ser, if I get home early, I cook the dinner. Si llego temprano a casa, yo cocino la cena. Entonces puede ser un dato, una verdad, que pues es probable o es cierta en su vida. Todo depende de cómo se llama, del hablante. Ahora bien, en este caso, y quiero añadir esto, you can use when instead of if. Si no queremos utilizar, we don't want to use if at the beginning of structure, or at the middle, como en el caso de la número 2, podemos utilizar when, and I can say, when you cross an international deadline, the time changes, or phosphorus burns when you expose it to air. O también podemos mencionar, when I wake up early, I go jogging. Entonces, we can make this change, okay? That is in the case of zero conditional. Okay, remember that we use it for true, scientific fact, and general truth. Okay. Then we have the conditional type want. And often, we often call the real conditional also because it's used for real or possible situations. En este caso no es tan, como les decía, no hay una posibilidad que se pueda o no se pueda dar dependiendo de la situación. These situations take place if a certain condition is met. It is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Ok, en este caso hay una posibilidad como de un quizás 80 o 90% de posibilidad que algo se dé. Entonces, lo utilizamos, mezclamos dos tiempos, porque a diferencia del zero conditional,
que solo utilizamos, por ejemplo, el presente simple. In this case, we use the simple present and the simple future. And also, and always, we use if at the beginning, or if you want, you can use it at the middle of the clause. A la mitad de la frase podemos utilizar el if, okay? Y bueno, examples. If I have enough time, si tengo suficiente tiempo, if I have enough time, comma, future, I will watch a football match. Or I may have time to watch the match, but I'm not sure about it. Okay, esta, that is the explanation, esa es la explicación. O sea, si hay posibilidad, bien, tendré o no tendré tiempo. No estoy tan segura, pero sí quizás hay un 80, como les decía, 90 de probabilidad que pase alguna otra acción, que en este caso es ver el partido de fútbol. Bueno, entonces en este caso utilizamos presente y el futuro. Y este es el type number one, ¿ok? Type number one refers to the future. Y aquí yo lo resumí en esto. Se refiere al futuro. No tan cierto. Recordemos que el futuro no es algo que lo tengamos en las manos, ¿no? Ok. Question so far. Do you have any question here? ¿Preguntas? Está bien. At the moment, no question. Ok. Ok, no question so far. Yeah. Ok. Let's see. Conditional sentence type 2. Okay. And number one, type one is called real conditional, and type number two is called unreal, because it is used for unreal, impossible, or improbable situation. Okay, si allá no teníamos quizás, ¿cómo se llama? El 100% de probabilidad, pues aquí es mucho menos. Entonces, algo casi imposible. Puede ser. This conditional provides an imaginary result. Que es, el resultado es imaginario. For a given situation, para una situación dada, it's very unlikely that the condition will be fulfilled. Okay, y no es tan probable que la condición o la acción pueda completarse. Okay, and in this case, we use always if at the beginning or in the middle of the quote. We use simple past plus would plus base verb. Y acá se los quiero mostrar. Primero, utilizamos, we use was or were. In conditional type 2, we usually use were. Acá quiero mencionar esto. No es que utilizamos was, ¿sí? Lo puse así, was or were, porque es como lo que nos han mostrado siempre con el pasado, ¿verdad? Sí, yo estoy utilizando el I, por ejemplo, the pronoun I have to use was, I was. Or if I say he was. Or they were. But in this case, when we use the conditional type 2, we only use were instead of was in the if clause. Okay, en este caso, independientemente de qué pronombre estamos utilizando, yo, ella, tú, nosotros, siempre utilizamos were. Omitimos was. Pero ojo en esto, solo en este tipo de estructuras. Okay. Y bueno, if se utiliza exactamente en la parte de la frase en la que utilizamos el if.
que significa sí. Okay. Even if the pronoun is I, bueno, que los menciono he, she, or it. Where here is a subjunctive for. En esto es, se utiliza para todo. Entonces, y yo digo acá, if I were a millionaire, si yo fuera una millonaria, y ingresamos o utilizamos el would, I would buy a castle. Yo podría comprar un castillo, en este caso, if I were a millionaire. Si vemos la situación que se presenta en la primera parte de la frase, es casi imposible que se dé. Entonces, o solo que me gane la lotería, que eso es no tan probable porque ni siquiera compro billetes de lotería. Entonces, raspines, así que es casi nula. Entonces, no va a pasar. Y por eso es que entra este tipo de condiciones, entra en este número 2. ¿Por qué? Porque prácticamente es casi imposible, ¿ok? La número 1, recuerden que es algo real, sí, pero que con un poco de probabilidad de que quizás no pase, porque estamos entrando con el futuro, va en juego el futuro. Y hacer zero conditional, pues eso es algo, un hecho, es una verdad, ¿ok? Que es prácticamente una, puede ser una reacción a una acción, o que sabemos de que es por ley, ya sea de naturaleza o científica, pues que pueda pasar. Ahora bien, tengo otro ejemplo y otro tipo de estructura, siempre con el type 2. Aquí ya vimos si utilizamos si yo fuera, ¿verdad? Si yo fuera, utilizamos siempre word. Now, in the case of the other verb, conditional sentence type 2 refers to an action in the present that could happen if the present situation were different. And I don't really expect the situation to change because it's very unlikely. Si no es probable, pues aquí es donde entra, como les decía. Example, if I had a lot of money, si yo tuviera, if I had, si yo tuviera mucho dinero, I would travel around the world. Yo podría viajar alrededor del mundo en este caso. Okay. Y bien, en este caso, in this case, we use had for tuviera. Okay. If I had, si tuviera. Y es igual si fuera para por ejemplo, Mónica. If Mónica had a lot of money, si Mónica tuviera mucho dinero, she would travel around the world. Okay, and so on. Y con los otros nombres. Okay, en este caso utilizamos el I had, si tuviera. Okay. Bien, y pues aquí voy aterrizando con este tema, conditional sentence, type 3. Okay, first, I have the, I get the form. If the past perfect, and we use would plus have plus past participle. Y este es un poco más extenso. Conditional sentence type 3 refers to situations in the past. Notice this. They express hypothetical results to past given situation. And in the example, I have, if he had been careful, esto es prácticamente encierra solo el pasado. Solo el pasado, que si yo hubiera hecho esto, esto hubiera sido diferente, o esto hubiera sido así, o yo no hubiese hecho esto. Okay? If he had been careful, si él hubiera sido cuidadoso, he wouldn't have had that terrible accident. Él no hubiera tenido ese accidente terrible o ese terrible accidente. Entonces, acá con el type 3,
nos trasladamos al pasado. Entonces, y pensamos en qué hubiera pasado o qué no hubiera pasado sobre una situación. Sometimes in the past, he was careless. En algún momento en el pasado, alguien no fue cuidadoso. Y bueno, o alguien fue descuidado. He drove so fast. Condujo muy rápido, so he had a terrible accident. Entonces, sí que él tuvo un terrible accidente. ¿Ok? Por si acaban de unirse, voy a mencionar rápido. Entonces, decía, still conditional. We use it for general truth. ¿Ok? Real fact. Type 2, called as real, and we use it for possible situations, okay, that involve the future, okay, envuelven el futuro. Type 2, improbable situation. Aquí entramos cuando hay casi, no hay posibilidad, la posibilidad es nula que algo pueda pasar. We use where in all of the pronouns. And we use had, for example. Sería si yo tuviera, les mencionaba. And we use would. Utilizamos el would. Podría, como podría. And en el caso del type 3, es en el pasado. Okay. Si yo hubiera hecho esto, esto no hubiera pasado. O si yo hubiera hecho, no hubiera hecho esto, esto no hubiera pasado. Y así. ¿Ok? ¿Any question? ¿Do you have any question? No, no. Ok. Bien, permítame que... Carla, ¿pudo unirse a Carla? Yes, miss. No. Ah, ok. Sí, es que acabo de ver su mensaje aquí. Ok, ok. Bien. Bueno, me salgo de aquí ahorita. And I need your... you have with the following activity. Okay, este tema es un poco corto, la verdad. Entonces, solo quiero hacer algunas, bueno, algunas dos actividades. Bueno, una actividad con ustedes nada más. Entonces, pero necesito saber si pues todos pueden participar o si hay alguien que no puede. Creo que sí todos podemos jugar. Ok. Bien. Fíjense que... no tengo listo el dice. Pero necesito... Ok. Voy a hacer al azar algunas preguntas. Todas tienen... una respuesta, bueno, se utiliza con first or second conditional, así que la pregunta puede ser, what will you do or what would you do? Okay. Más que todo, what would you do? ¿Qué haría si? What would you do if you met the American president? Por ejemplo, ¿qué haría usted, verdad? If you met the American president. Por ejemplo, así, ¿qué haría usted si conociera al presidente de Estados Unidos? Bueno, la respuesta sería, y quiero que tomen nota de la estructura que van a utilizar independientemente de la pregunta que le corresponde. If I met the American president, I would ask him
to take a photo. Okay. Le pediría tomarse una foto, una fotografía. Eso creo que haría yo. No sé qué haría. Perdón, disculpe, la respuesta sería I would may. I would ask. Ask him. Pedirle. Yo le pediría. I would ask the American president. If you met the American president, okay, what would you do? Y así sucesivamente, como por ejemplo, what would you do if you go out tonight? Okay, ¿qué hará si sale esta noche usted? Bueno, if I go out tonight, or if I will go out tonight, I will go out, or I'm going to go to a restaurant, puede ser. Yo podría ir a un restaurante, por decirlo así. If you can sleep tonight, si no puede dormir esta noche, ¿qué haría si amanece enfermo? If you are sick tomorrow, or if you found $100 on the street, ¿qué haría si se encuentra $100 en la calle? What would you do if you saw your teacher in a police car? ¿Qué harían si me ven en cómo se llama, en un carro de la policía? Creo que se rieran porque igual no se van a conocer. If you hit a cat with your car, ¿qué harían si golpean a un gato con su automóvil? What would you do if you need a lot of money very quickly? ¿Qué hacen si necesitan mucho dinero rápido o rápidamente? If you get a lot of homework, si tienen mucho trabajo, mucha tarea. What would you do if you have a headache tonight? Si tiene un dolor de cabeza, ¿qué haría? Or if your TV broke, si se rompe su televisor. What would you do if you spoke perfect Russian? ¿Qué haría si usted hablara perfectamente ruso? Or if you lost the keys to your house, ¿qué haría si pierde las llaves de su casa? Or if you won the lottery, si ganara la lotería. Or if your fridge was empty tonight, ¿qué haría si su refrigerador está vacía? Okay. Daré unos... unos 4 minutos. Okay, I'm gonna give you 4 minutes to try to form sentences for this or answers for this question. Okay, 4 minutos. Trata la manera de buscar rápido una posible respuesta y pues luego voy a ir preguntándoles a cada uno, 2 de cada una, ¿ok? No sé si está bien así 2 minutos, 4 minutos o desean más. It's okay, miss. It's okay. Okay. Bien. Pero, dígame. ¿Cómo se llama? Uh-huh. Ahí salteadas la, porque si uno tenga la respuesta de otro, no mucho. Okay, vamos a ver. Hagamos algo mejor. Hagamos algo. Elijan 3 nada más. 3. Y de esos 3, pues. Sí, 3 nada más. Entonces les preguntaría 3. Ya no serían 2, porque ustedes las van a elegir. Así que elijan las que ustedes deseen, pero solo 3. Y escriban si desean, tomen nota. Les voy a dar unos 3 minutos más, aparte de los 4 que les había dado. ¿Les parece? ¿Yes?
Okay, yeah. Miss. Okay. Few minutes left. 2 minutos.
Okay, terminamos. Hello. Yes. Yes. Okay, bien. Bueno, vamos a iniciar. Solo me voy a salir de acá. Y bueno. Okay, iniciamos con... vamos a hacer algo. Solo me van mencionando las oraciones sin necesidad de mencionarme la pregunta, solo la respuesta, ¿ok? ¿Qué fue lo que ustedes nada más escribieron? No es necesario mencionar lo que yo dejé ahí en la lámina, ¿ok? Daniela Nicole. ¿Dani? I haven't finished yet, so I don't know if you can let me some more time. Okay, so please, let me share the slide. Okay, Emilio? Okay. If I go out tonight, I will go to see a movie in cinema. Number two, mm-hmm. If I'm sick tomorrow, I won't go to job. Number three, if I won the lottery, I will buy a Mercedes-Benz. You will buy a Mercedes-Benz. Okay, thank you. Walter? Yeah, miss. Okay, go ahead. Okay, the first one. What would you do if you won the lottery? Mm-hmm. Okay, I will buy an airplane and travel around the world. Around the world. Mm-hmm. The second one. What would you do if you spoke perfect Russian? Mm-hmm. I will find a Russian girl to be my girlfriend. Mm-hmm. Girlfriend. Okay. Yeah. Uh-huh. And the last one. What would you do if you saw your teacher in a police car? Oh, I will be sad. Very sad. Yeah. Okay. Thank you. Okay, Walter. Miss. Let's see. I like your answer. Yes, me too. I know. Okay, let's see. Blanca. Blanca? Are you there? Okay, Blanca isn't here. Daniela? Done? Daniela? Done. Okay. Sorry, what were you about to say? Go ahead. If I won the lottery, I will invest the money in the stock market or in a business. And if I had won the lottery, I will have paid all of my debt. Mm-hmm. If I meet the president, I will take a picture with him. Okay. And if I met the president, I will talk to him about politics. If okay. I spoke Russian, I will travel to Russia to speak with a native speaker. Thank you very much, Daniela. Great answers. Okay, let's see. Vamos a ver. Geraldina? Yes. Okay.
And the first is if you spoke perfect Russian. The answer said, if I spoke perfect Russian, I could live there for a few years. And the second one is, if you lost the case to your house. And the answer is, if I lost my case, I will call my dad to help. For help, sorry. Okay. And the three is, if you go out tonight, and the answer is, if I go out tonight, I would like to go to cinema or go to a restaurant. Nice, thank you. And Giovanni? The neighbor makes I love of night. The neighbor makes I love of night. No. What was that? No. I don't know. Don't office at home. I work finish the week. I love of paciencia común. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo? Paciencia. Paciencia. Es que ya empezó a llover aquí. Si lo puedes escribir, can you try and send it to me? Okay. Patience. Es lo que escribió Walter, paciencia, patience. Ajá. No le oigo. I will finish this wish I love us, paciencia. No sé cómo que se dice paciencia. Patience. Es rara pronunciar. Patience. You won the lottery. I won. If you won the travel. I will finish then week I love of patience. Okay. Sí, eso es todo. Okay, Giovanni, thank you very much. Helen Perez. If you won the lottery, I will travel to another country. Okay. The second one, if you need to a lot of money very quickly, I will call my sister. Okay. If you can sleep tonight, I will learn a book. Okay. A book. Okay. Thank you, Helen. Thank you very much. Carla Guzman. Okay, miss. If I won the lottery, I would like to buy my own things, and if I won the lottery, I will help poor people, because for me it's bad that the people live in the street. Uh-huh. If I won the lottery, I will travel around the world. Okay. The second, if I go out tonight, I will go to the restaurant, I will eat delicious food. If I go out tonight, I will be with my friend and I will eat snacks with them. Okay. And if I get a lot of homework, I will ask my friends for help. Okay, nice.
Thank you, Carla. Thank you very much. Udenia, Alemán. Okay. If you have a headache tonight, I will have to take a medicine. Number two, if you lost the keys to your house, I will call the locksmith. Number three, if you can't sleep tonight, I will have a cup of tea. Okay, Urania, thank you. Yeah, permítame un momento. Dame un momento. Okay, Ruth y Sala. Ruth y Sala. Okay, Ruth is not here. Patricia Guerra. Okay, no, sinceramente no puedo escucharla. No sé si ustedes la pueden escuchar. No, I can't listen. Okay, Patricia, si pueden verme mejor las oraciones. Porque no les escucho, Y ahora, teacher, le quité los audífonos. Okay, ahorita sí, solo que ya empezó a llover bastante fuerte acá. Pero denme un minuto, igual les digo un minuto porque ya me ha ido bastante fuerte. Quiero ver si me llama porque no les escucho. ¿Los escribo mejor entonces? Okay, Patricia.
Ahora sí, Patricia. If you get a lot of homework, I will not sleep all night. If you are sick tomorrow, I will not go to the work. If you can't sleep tonight, I will drink tea. Okay, okay, thank you. Thank you very much. Now, Blanca? Blanca, Miriam? Okay, Blanca is not here. Okay. Teacher? Dígame, tell me. Yes. Ah, okay. My question, what will do you if you meet the American president? I would do a restaurant tonight. Okay. What will do you if you won the lottery? I will travel around the world. What will do you if you are sick tomorrow? I will go to the hospital. I will go to the hospital. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, miss. Sí. Ahora sí, creo que no me falta nadie. Bueno, ya para terminar, solo quiero mostrarles las actividades que van a tener que hacer. Necesito, please, I need you to work on activity number one and two. Number one says, write and send to your teacher by the message in the platform a short conversation that contains at least two types of conditionals. Dos, bueno, una conversación nada más, una conversación corta en la que podamos añadir cualquiera de los conditionals que estuvimos viendo, ya sea zero, type one, two, or three, ¿ok? Eso sería como mensaje a la plataforma, esta primera actividad. La otra que van a tener que desarrollar es siempre... So you have to write a sentence for each adjective in lesson number five on unit number five. Send all the sentences to your teacher via message on the platform. Otra vez, cuando lleguemos a la unidad 5, conste, y quiero que me comprendan en eso. No es que mañana me van a hacer eso, sino que cuando ustedes terminen la unidad número 5, cuando ya vayan por ahí, recuerden que yo he adelantado un poquito lo de las tutorías. Cuando vayan ahí, necesito que me envíen oraciones, una utilizando un adjetivo para cada una de las oraciones. Así que les van a salir 10, si no me equivoco, 10 o 12 oraciones, ya que van a utilizar cada uno de los adjetivos. ¿Okay? Estos también me lo van a enviar por un mensaje a la plataforma, pero necesito que lo envíen hasta que ustedes hayan terminado la unidad número 5, ¿ok? Así que desde ya se los voy diciendo porque es la unidad donde necesito esto. Para la próxima semana, en las otras tutorías, voy a dejar otras tareas un poco diferentes en las que vamos a hacer el uso de WhatsApp, ¿ok? Pero para mientras sí necesito tener evidencia en la plataforma que ustedes me trabajan en tareas extra. ¿Okay? Así que tienen esta semana o la otra para poder enviarme esta. Esta sí la necesito para esta semana. Y esta cuando ya hayan terminado la unidad número 5. ¿Ok? ¿Got it? I got it, miss. Ok. Okay. Can you put again the first slide with the activity one, please? Okay. So you know that I'm going to share with you the slide at the end of the class or by tomorrow, para mañana. Siempre les envío las diapositivas.
Pero en este caso, this is the activity number one, okay? Remember, a short conversation, okay? Excuse me, miss, activity number one, también a la plataforma o a su correo? No, a la plataforma siempre. Okay, okay, thank you. Mm-hmm. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Esa. Esa conversación, ¿cómo? ¿De cuántos párrafos? ¿Cómo? No, una conversación corta. Quizás unos 6 a 8 líneas, dependiendo de cómo puedan incluir las dos conditionals. Ahí de ustedes depende. ¿Ok? De 6 a 8 líneas, está bien. Uh-huh. Solo usando eso. Exacto, cualquiera de los conditionals. De los que acabamos de ver, de las estructuras que acabamos de revisar en clase. ¿Y eso lo manda a la plataforma o a dónde está? Al grupo. Lo voy a enviar siempre al grupo. Bueno. Sí, ahí, por ahí. ¿O lo necesitan en la plataforma también? No. Ok. Bien. Bueno, entonces se los dejo ahí en el grupo siempre. Ok, thank you. Ok, bueno, entonces, si no hay nada más que añadir, it's time to say goodbye. Ok. Say goodbye. Okay. Take your time. Thank you, miss. Thank you. Have a good night. Have a good night. Thank you. Thank you. Bye-bye. Don't forget your coat. No. No one wants it. Okay, bye. 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 Bye.